está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans.
Jesús será. ¡Vive Bacarrá! ¡Oye nada! ¡Vive Bacarrá! ¡Oye nada! ¡Vive Bacarrá! ¡Vamos a ser peores! ¡Patriarcado! ¡Alianza criminal! ¡Patriarcado y capital! ¡Alianza criminal! ¡Podrido de venena a su marido! Feministari zorionak eman nahi dizkiogu. Berriz ere, erakutsi dugu, borroka eta presioaren bitartez garaipenak lortzeko ahalmena dugula. Abortuaren legearen erreforma bertan bera uztea lortu dugula. Gora borroka feminista! Aldaketak egiten ari direla, gure gorputzen kudeaketaz baliatu nahi dutela. Horregatik, eraikitzeko, eragiteko dugun ahalmena zabetuta, borroka feminista jarraitu badugu. Queremos reivindicar la transformación feminista. Queremos celebrar nuestras vidas, poniéndolas en el centro y denunciando la violencia que los mercados ejercen sobre ellas. Parece que el sistema de acumulación de poder y de expropiación se encuentra en crisis y quieren hacernos creer que es nuestra responsabilidad salvarlo. Las reformas y recortes que están aplicando para este fin nos han traído precariedad. Han aumentado las violencias machistas contra las mujeres y otras personas discriminadas. Bereizketa, produkzio eta reprodukzio eremuen arteko hierarkia, lanaren sexu banaketa, behartutako familia nuklear heterosexuala, arrazakeria,
inguru naturalen aurkako txikizioa, emakumeon zapalkuntza, eta egun bizi dugun errealitatearen jatorri eta eragin zuzena dira. Modernitatearen, dominazio patriarkalaren prozesu konplexuetatik datozkigu. Horien arteko harremanak azaleratu behar ditugu. Eta horregatik, aldaketarako abagune honetan, proiektu feminista ezinbestekoa da. Begirada integral eta zehatzak batzeko gaitasuna izango duena. Y no se somete a los tiempos que quieren imponernos. No pretendemos esperar a que llegue nuestro momento. Hace tiempo que estamos en ello. Surge desde la relación entre individuos y toma de conciencia colectiva, reforzando procesos de empoderamiento, socializando el debate en torno a qué es el buen vivir y sobre las formas de posibilitarlo. Además de la articulación del contrapoder, se trata de reapropiarnos de los núcleos de gestión de poder, ya que comprendemos que el acceso al poder supone el acceso a la incidencia y la capacidad política. Herri honetako emakumeak eredu ditugu eta elkartasuna adierazi nahi diegu horiei eta Kurdistango herriari. Emakumeen mundu martxako bira iraileko 28an iritsiko da Euskal Herrira. Gure gorputza, gure territorioak martxan jarraituko dugu denok aske izan arte lelopean. Eta urriaren 4 arte arituko gara ekintza desberdinak aurrera eramaten. Beraz, parte hartzera dei egiten zaituztegu. Gora borroka feminista! Gora borroka feminista! Gracias.